Al mediodía hice filet merluza y un arroz con crema, bacon, arvejas, champiñones y ajo. Bueno, sal, pimienta, obviamente. Así que eso vamos a almorzar hoy. Voy a dar vuelta a esto porque ahora estoy haciendo como unas croquetas con lo que quedó. Así que bueno, nada, eso vamos a almorzar hoy. El arroz también le puse champiñones, bien chiquitos. ¿Cómo están? Bueno, les voy a mostrar la compra que hice en el Lidl. Gasté 37,11. Pero bueno, traje un poco de carne para ya tener. Muchas cosas no compré, la verdad. Pero bueno. Qué sé yo, traje... A ver si se ve ahí. Traje jabón que necesitaba. Traje este Formil que me parece muy bueno. No sé, yo creo que ya los productos del Lidl para mí son buenos, no sé. Ay, muy rico. Hoy no llovió, así que aproveché todo el día a lavar, así que... Porque para que se seque la ropa. Ahora sí ya está lloviendo por la tarde. Pero bueno, nada. Traje jabón y me hacía falta porque no me quedaba nada. Ya para este lavado, para el lavado de la noche, ya no tenía. Así que necesitaba ir a comprar. Fui por el jabón líquido y por el azúcar. Pero bueno, ya compré porque ya me hacía falta también. Yo no uso mantequilla, yo uso... margarina para los bizcochos, para los budines y bueno, traje esta que nunca la compré, la voy a probar, así que esperemos que salga bien. Yo la que compraba, que ahora no me acuerdo el precio, pero la veo y me acuerdo, ¿no? Se parece a la Danica de Argentina, la margarina que a mí me gustaba, pero bueno, nada, hay que adaptarse y acostumbrarse. Traje quesito, siempre el queso acá no puede faltar. Traje mortadela con aceitunas. Traje unos postrecitos de chocolate, dando un gustito, como digo yo. Traje galletitas, nosotros le decimos galletitas de agua, pero bueno, galletitas saladas de estas. Tengo que ir al campo y traerme el paquete, pero bueno, está lloviendo y fui al líder. Gelatinas de fresa. Un pan, porque a la noche pienso hacer una sopa con un bocadillo. Porque eso también me acostumbré acá a comer más liviano de noche. O sea, porque creo que es algo cultural nuestro comer pesado de día, de noche, es así. Y comemos súper temprano, antes de las 9. Las nenas ya comieron 9, 9 y 10 como mucho, ya comieron, ya cenaron. Y entonces... como decimos nosotros, al sobre, a la cama. Y bueno, entonces me acostumbré a eso. Aunque mi marido venga muy tarde y tenga que calentar o algo, comemos liviano. Mayormente es algo, una sopita, un bocadillo. Nada, súper, súper liviano. Súper. Vamos variando, ¿no? Pero súper liviano comemos ahora. Bueno, traje banana. Porque creo que era banana, no era plátano. Después traje unos flanes. Esto para tener, también para una cena, con una ensaladita. Traje unas croquetas de jamón. Azúcar, que me hacía falta. Quesito en lonchas. Bueno, a las nenas les traje lo que es del Lidl, es riquísimo.
Es riquísimo. El otro día igual compré en Eroski y salieron buenos. Pero les traje... Ahí está. Salió de vuelta. Unos muffins. ¿Qué más? Después traje donas simples. Nada, traje pollo porque pienso hacer milanesas de pollo. Después traje chuletas para hacer con puré. Después me traje espinaca, que pienso hacer una tortillita de espinaca. O croqueta. ¿Qué más? Ciruelas. Croissant, que a mí me gustan los del Lidl, pero a veces compro en Gadis. Juguitos de... zumos, perdón, de manzana. ¿Qué más? Después traje Coca-Cola cero, me traje tres, que son para mí. Y creo que nada más. Ah, me traje una bolsa, una bolsita de pan, que siempre veo unas youtubers que compran este pan, dicen que es riquísimo. Así que bueno, nada, me traje esto y aparte me sirve también para una cena. Yo te puedo hacer, nosotros decimos sanguchito, un bocadillo de espinaca, de queso, de huevo, de rúcula con jamón. Nada, invento cualquier cosa y ya tenemos una cenita. La verdad que ahora de noche estamos tomando una sopa, un bocadillo o hago una tortilla con una ensalada, pero comen súper, súper temprano. No sé si me faltó algo, creo que los planes. Para irse a dormir temprano. Para ir a dormir temprano, tal cual. Y cenar y dormir todo tempranito. Bueno, esa fue la compra en el Lidl. Bueno, el otro día me olvidé de mostraros lo que compré en IKEA. Que no grabé mucho porque a mí sola se me ocurrió un sábado a la tarde. Pero bueno, para dar una vueltita. Había mucha gente. Había muchísima gente. Pero bien, lo que pasa es que uno no puede grabar. Bueno, nada. Compré estas velitas que realmente fue mi marido, porque yo las hubiera elegido perfumadas, son simples, pero nada, estaban a buen precio, son 100 velitas a 5 euros, a mí me encanta. Y para que no esté, ya, esté tanto yendo al chino, me dijo, ya las compro ahí, porque es verdad, yo 2x3 voy al chino, que tiene unas de, a ver, ¿de qué son las velitas? No me acuerdo, creo que son de jazmín. Y claro, vienen paquetitos chiquitos. Son de jazmín. Y a mí me encantan. Pero ¿cuántas te vienen? Creo que te vienen 6. 8 te vienen. Y bueno, te salen unos 60. Son riquísimas. Bueno, en fin. Eso, y me compré el frasco para los fideos largos, que no tenía, y es así hermético. No, no, buenísimo, súper pesado, 5 euros. Así que bueno, esa fue la compra. Después fuimos a Decathlon y a mi hija mayor no la convencieron el color, así que vamos a volver cuando traigan más colores porque no le gustó. Cuesta mucho, no le gusta nada lo que es deportivo, a ninguna de las dos en realidad, pero la chiquita se las pude comprar, no tuvo problema, hay que ir con el padre. Bueno, así que nada, a la mayor vamos a ir de nuevo y se va a probar otras porque no había de su número y las que había no le gustaba el color, adolescente, así que nada, les voy a mostrar las zapatillas. Voy a buscar el ticket, pero... en Decathlon, a mí me encanta todo ahí. Gastamos 37,98, pero trajimos 2 pares de zapatillas y súper buenas. Son de senderismo. Y la verdad, que nosotros queríamos, mi marido ya se compró y nos decía que nos compremos nosotras para cuando salimos. A mí mucho no me convencía porque me gustan más las zapatillas súper deportivas, pero la verdad que salimos el domingo, se camina súper bien, es increíble, no, o sea, tampoco hace tanto frío, pero siento que para el invierno voy a estar re bien. De Isa, estas son las de Isabela,
súper, súper, súper cómodas. No son pesadas, súper livianas. A ver si se llegan a ver bien. Ya me voy a comprar el aro. Necesito el aro de luz. Bueno, yo digo, para salir, están buenísimas. En serio, súper liviana. Las dos tenemos la misma. Aparte, no. Muy linda. Estas son las mías. A mí me encantaron. Me encantó el color. Yo soy muy colorinche. Me encantan los colores, pero zafan. Son súper lindas. Obviamente que ya las reusé. Y nada, me gustó el modelito, todo. Igual era el que había. Pero zafó. Me gustó. Súper, pero súper. Yo creo que no voy a tener frío ni nada. Y súper cómodas. Súper livianas. Así que nada, para hacer senderismo, increíble. Pero ahora, desde que estamos acá, nos gusta salir, nos gusta caminar a todos. Bueno. Ahora las nenas ya duermen, ya cenaron todo. Yo también ya cené, voy a poner lavavajilla. Limpiar la cocina y la pileta, que lo limpio con este. La verdad que súper bien. Y estas pastillas que había comprado en Mercadona, re bien. Hasta ahora las que más me gustaron creo que habían sido las de Carrefour, si no recuerdo mal. Pero bueno, nada. ¿Ustedes también hacen todo esto de noche? Bueno, yo sí, yo pongo todo después de las 10 de la noche. Lavarropa no. Ya no pongo más. Pero la vajilla sí. Así que bueno, nada, me gusta levantarme en la mañana y que esté la cocina recogida, que esté limpia, porque antes preparaba los bocadillos a la noche, ahora ya no, cuando me levanto, la verdad. Porque ya termino cansada. Así que nada, me levanto y me gusta ver, al menos acomodado, limpia. Hace un rato saqué la basura, la saqué tarde, sí. Porque, no sé por qué, pero la saqué tarde la basura. Otra cosa que hago acá, que no tengo miedo a sacar la basura tarde. Así que es algo positivo. A doblar toda la ropa que descolgué, porque hoy hubo sol y aproveché a lavar. A la tarde llovió, pero se me secó bastante con el viento, así que joya. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, tomándome un cafecito. Ya salimos. Me está costando levantarme. Yo no sé si es el tiempo, el clima. Le siento que sea viernes. Bueno, ya estamos volviendo a casa. Salió el sol, gente. Está precioso. No. Sí, grabo lo mismo porque es el mismo camino que hacemos. Pero nada, quería mostrar que salió el sol, que está re lindo. Así que ahora cuando llegamos, yo voy a hacer unas chuletas, así que estoy re tranquila. Hoy fue un día movidito, pero bien.